mis amigos, bienvenidos a su canal Pesca con los Turcios. El día de hoy venimos aquí a Galvez otra vez, en la tarde, ya son como las 3 y media yo creo. Y el día de hoy me acompañan una, aquí los camaradas que no tenía la oportunidad de conocerlos, nomás a uno. A él lo conocí el día de hoy, ¿cómo se llama usted? Antonio. Oh, Antonio. Y allá a Donis también que no lo conocía, entonces es la primera vez que vengo el día de hoy con ellos. Bueno, ellos ya estaban acá, yo apenas vengo llegando. Ya agarraron un tambor, ya lo grabé, ya fue el primero que grabé. Tengo la suerte de que llegando ya y picaron y entonces me tocó grabarlo. Y tenemos tirado varias cañas con moles, con camarón, con lo que caiga vamos a estar pescando el día de hoy. Y primeramente Dios que esté bueno ahorita en la tarde, tal vez logramos picar algo ahorita en la tarde. Ya tipo 4 o 5, tenemos como unas 3 horas de claridad para pescar. Y vamos a darle, señor, a ver qué sale el día de hoy. Tal vez logramos tener unos buenos piquetes, agarrar un buen rojito. Ya día no veníamos a grabar ni a pescar por el clima, pues está bien feo el clima ahorita, el tiempo está muy feo ahorita. Entonces vamos a darle, deseo la suerte en esta aventura. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para cuando suba un video sean las primeras personas a recibir las notificaciones. Y vamos a darle, señores, tal vez logramos pescar algo ahorita. Está bien bonito el día, está fresco, pero calentó bastante el sol. Entonces sí está bueno para pescar, pero está seco. Pensábamos agarrar lisas acá, pero se me olvidó la traía en el carro, la traía, pero me dijeron que estaba seco, pero no la traje. Pero sí andan las lisas ahí, yo creo. Entonces, deseo no ser en esta aventura. Vamos llegando ahorita apenas. Y ya pegó uno aquí el señor ya. Ni me dejaron grabar el intro. Bueno, yo vengo llegando aquí a este lugar. Está grande ese, ¿eh? ¿Qué ha habido pues? ¡Dele, dele! Se le va a enredar con la otra. Está grande ese, ¿eh? Ya, tiene una gran suerte este hombre, ya, dormido estaba. ¿De quién es la caña suya? La mía. Oh, yo pensé que era de él. ¿Y qué es? Un tambor. ¿Qué es? ¿Un tambor? Agárrelo, hombre. Agárrelo. Oh, sí, ahí está. Está grande, va. ¿No traen la pinza? Acá le traigo antes la mochila. Está grande. ¿Con camarón? Camarón, pues. ¿Cuánto llevan ya? ¿Uno? El primero. Dele vuelta. Cantéelo. Ya déjelo ir pues, ya. Este es el primero aquí para... ¿Quién lo sacó pues? Jorge. Me lo sacó Donis. El crédito de Jorge. El crédito. Aquí está la raza. Yo apenas vengo llegando el día de hoy. Ahí le pegó uno al camarada Jorge. A correr para grabarlo. Segundo del día para él ya. Es el único que ha agarrado, ¿verdad? El señor Jorge Sinfuente anda con todo el día de hoy con esa caña nueva. Esa caña nueva le dio una suerte. Estaba arriba la suya. Ya le quedó más.
Qué bonito le hace, va. La tuya está arriba, la tuya está arriba, Donny. La Donny, la tuya está arriba. La tuya está arriba, Donny. Está arriba la tuya. ¿Sí? No, es que no va a enredar cuando ya vaya a salir el pescado. Está bonito ese, va. Está grande ese. Un buen tambor, un buen rojo. Vamos para arriba. Y como que fuera haciendo el delfín que pasó ahorita. ¿Ya? Ya. ¿Se trabó? Se le trabó esta, eh. No, ahí está. Está grande, eh. Está grande, va. Sí, con la red ahora. Miéntala. Las líneas cuando rozan, va. ¿Qué es? Un buen tambor, va. Tamborón, eh. Hasta el camarón trae enganchado del lomo. Está buena esa caña, eh. Está grande, va. Ándale, véngase para que saque la. Que saque la. Está grandote, me. Es el segundo tambor aquí para Jorge ya. Es el único que ha pegado. Jorge. ¿Se trabó tres, Donny? Está grande, va. ¿Y la cinta suya, Jorge, la que compró? Traigo una, yo también. Ahí vienen unas ahí. No te las saques para allá, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Cuál? Hoy bien este anzuelo, lo mi puta. Ahí trae unas pinzas ahí. ¿Trae pinzas? Sí. Está grande, va. Ahí está, señores, el segundo aquí para Jorge ya. Con la misma caña. Este, ¿lo vamos a ir, no? Estamos acá al aire. Vamos a estar sacando al aire ahorita. ¿Cuánto mide? ¿No lo va a medir? No sé, no está la. Está hermoso. Allá pegó otro, Donny. A Donny pegó otro acá, señores. Ya está bien activa la pesca ahorita con camarón, puros tambores, pero están cayendo. Dándole unas clases a Manuelón. Se enoja Manuel cuando digo eso. No, pero es decir que hay que dejarlo ir rápido. Me hice un rojo. Está bonita esa caña también, eh. Tópelo, papá. Está grande, eh. Que la reviente de 120 libras. No la revienta. Ese es un rojo, loco. Debe ser. Ese que es un rojo. Va, yo lo miro que como rojo. Está bailando bien. Tampoco ya hubiera cantado. Ajá. ¿Qué es? No, un gran tambor.
Ay, mire cómo se le salió ya la matriz, ¿ve? En la pura pelea, te digo. Destrábelo para que lo deje ir rápido. Está grande, man. Acá están. ¿Dónde las puse las pinzas? ¿Cuál es, la blanca o las negras? La blanca. Ahí me la voy a dejar. Acá están. Córtele la matriz, dijo. Está más pequeño, ¿va? Vamos a pasar para allá porque. No, yo creo que es el macho, viejo. Nada, pues como quieras, tan grande. Tan grande como quiera, tío. Es el tercer tambor del día. Primero para Donny y dos para Jorge. Ponerlo así. Así, para que salga grande. Bueno, está grande, pero con... Dale, ponelo otra vez. No. Ahí está, señores, el tercero del día. Tercero del día aquí para Adonis. Segundo y medio, porque Jorge sacó... Bueno, él sacó también a dos ya. Corre uno, vamos por más, tal vez logramos agarrar un rojito ahorita. Bueno, mis amigos, vamos a grabar un pescado que se le cayó aquí a los camaradas. Ya que a mí no se me logra pegar nada. ¡Tópela! Ahí está, ese es. Ese va a ser el rojo. El de la tarde. ¿Cuántos tambores llevan ya? 7 tambores. Puro tambores. 7 tambores. Con puro camarón. Está bonito ese. Aquí sí está hondo, eh. Se trabó. Tal vez sea el bueno. Está grande, eh. Le agarro otra pinche piedra. Buena pelea. Buen tambor, va. Uy, los tambores. Grande, ¿no? 8. Bueno. 8 con ese. Hey. Aquí llevan como 4. Dicen que el señor que juega sacó 6. ¿Solo de esos? Sí, puros tambores. Ni un rojo. ¿Llevan o qué? No. Ni un rojo. No, no ha salido nada. No, pues está bien. Ahí van a estar en el video. Sí. Ahí lo buscan para que miren. ¿Dónde lo avienta? Al agua. Oh, en YouTube, pescando con los turcios, el canal. ¿Con quién andas? Pescando con los turcios, se llama el canal. ¿Oh, sí? Sí. En YouTube, para que se mire ahí sacando el rojo. Ve el tambor. ¿De los adictos? Oh, sí. A los torneos van. Sí. ¿Fueron el sábado? ¿Ah?
¿Fueron el sábado? No. No. Es que el sábado jugaron con drums. Oh, entonces así no. Y pues no tenemos drones. No, pues está bien. ¿Cómo es?